Hola amigos SportStream, bienvenidos a la simulación entre Universidad César Vallejo y el Unión Comercio. Veamos qué pasa en este partido. Vamos a empezar diciendo que este partido se juega en el Mansiche Trujillo, en el estadio, en uno de los más grandes en el Perú, también uno de los más reconocidos también en Trujillo, el norte del Perú. Juega la César Vallejo, le decíamos a las 6 de la tarde, más o menos cuarto para las 6, esa hora, sí, más o menos 6 y cuarto más o menos de la tarde. Un partido muy interesante para poder, uno diría, pero ¿qué? ¿Cómo que Vallejo y Unión Comercio para ver? Interesante, no pasa nada, pero no, nada que ver, por si acaso el Unión Comercio está a una victoria de desplazar a Alianza Lima el cuarto lugar e ingresar a cupos de Copa Libertadores, hacia el... Esta tarde noche el Unión Comercio le gana a la Vallejo en Trujillo, podría subir con 11 puntos, porque tiene 8 puntos, entonces podría pasar a Alianza Lima con 11 puntos y estar cerquita a la U, al Cristal y al Binacional. Entonces el Unión Comercio es un equipo que calladamente, sin mucho ruido, está en arriba de la tabla de posiciones y podría ser un rival bastante complicado para cualquier equipo, le decíamos, en el Perú. Lamentablemente no hay muchas cámaras alrededor de ellos, la gente no sabe mucho acerca del Unión Comercio, pero otro que hemos estado haciendo el campeonato poco a poco todas las fechas, vemos que es un equipo muy ordenado, lo vimos en la fecha pasada también que ganó que empataron su partido contra el Piratas, hace dos fechas también cuando jugó contra Cristal en Lima y perdió 1-0 nada más. Creo que fue un resultado injusto para el Unión Comercio porque ese partido al Cristal en su estadio, en varios momentos en el partido también Unión Comercio mereció un gol anotar, al menos un gol para el empate. Entonces creemos que este partido de Unión Comercio y el Vallejo es muy interesante para poder ver, al menos va a ser muy peleado. Por parte de la Vallejo también quiere subir más en la tabla de posiciones, porque recordemos que la fecha pasada perdió contra el Cristal, feo de verdad, en su estadio, 4-1. Y yo creo que el Vallejo tiene para dar mucho más con Chemo del Solar. Un equipo que debería tener un poco más de garra, un poco más de carácter en el campo de juego, porque es un equipo, obviamente Chemo del Solar tiene esa característica también propia de su personalidad, que casi siempre le plasman los equipos que él dirige. Supongo que también no ha sido... Supongo que también ha habido ciertos momentos en los partidos en que ha habido, no sé si mala suerte llamarlo, pero sí ha habido circunstancias que no han favorecido a la Vallejo. Por ejemplo, hasta la fecha pasada siempre tenían un penal fallado. Y yo creo que esos penales fallados, si es que hubieran anotado los de Vallejo, hubieran sacado más de una victoria, por ejemplo en Juliaca, por ejemplo en Mannucci, bueno, en el estadio de Mansiche contra la de Cucho Fútbol Club, o el Sport Huancayo, y así. O sea, yo recuerdo, creo que fueron 4 fechas consecutivas contra Alianza Lima también, en el cual fallaban penales. O sea, pues fue un penal fallado por fecha, ya te puede atracar, ya pasa cualquiera, ¿cierto? Pero 4 penales fallados en 4 fechas, o sea, es malo, o sea, así cualquier equipo no va a poder ganar, ¿cierto? Tampoco digo que tengan mala suerte, porque les repito, yo no creo en la suerte de pensar, pero sí creo en las circunstancias del juego que pueden variar un partido. Yo creo que eso lo pasó mucho a la Vallejo, porque si no creo que estuviera con más puntos en el campeonato. Bueno, por lo pronto le decíamos, este partido de verdad va a ser muy interesante. ¡Uy, de repente tiró! ¡Gol! Ahora sí ya. Gol del César Vallejo, golazo, se pone 1-0 de frente de un comercio aquí en Isique, trae un negrito, chatito más, muy bueno, la verdad, muy rápido. Yo creo que Isique empieza a jugar mejor de lo que estaba jugando, porque le damos también la Copa Perú, la Copa Perú estaba jugando, Copa Perú no, en la segunda división lo vimos jugar y jugaba de verdad muy bien. El chiquito es un correlón por todo, va por el centro muy alto, también por el centro, puede ir por las bandas. Nosotros pensábamos que tiene una proyección muy buena, si es que puede hacer un mejor torneo que está haciendo, y si puede meter un par de goles para que tomen notoriedad, porque le decimos el problema del fútbol peruano es que todo se entra en Lima, todo es Lima, la U, Alianza, Cristal, por ahí el Municipal, por ahí el Boys, uno que otro partido en provincias que sí son buenos, el Melgar tal vez, y nada más, no sabe nada del comercio, o sabe muy poco, o del Mannucci, o la Vallejo, o el mismo Binacional que está punteando, está en segundo puesto ahorita, no sabe mucho tampoco. Entonces yo creo que estos partidos, al menos cuando se ven en las previas y en los resúmenes, si vemos goles, por ejemplo, de Isique, por ejemplo, de Tajima, también el Mannucci, yo creo que puede ser importante para que puedan ser notorios, para que se puedan ver, ¿cierto? Porque nadie sabe de esos jugadores que son muy buenos, salvo que de verdad seguimos el fútbol peruano, al menos seguimos toda la fecha, tratamos de verlo a todos los jugadores, sabemos quiénes están jugando bien, quiénes pueden subir, de quienes tienen potencial, por ejemplo. Que yo creo que Isique también es un chiquito muy rápido, es un jugador correlón, con mucha habilidad también, pero que lamentablemente no está en el foco de nadie, nadie lo tiene en el radar, nuestro amigo Isique, pero está jugando bien. Ojalá que esté jugando mucho mejor para el equipo, porque si el equipo no gana, nadie lo va a empezar a ver, ¿cierto? Por más que haga partidazos, si el equipo no gana, entonces si no da espectáculo el equipo, lamentablemente no va a poder su carrera al menos resurgir. Cuando acá acaba la simulación en el primer tiempo, vemos que está ganando obviamente la Vallejo 1-0, y que dicho sea paso fue el único remate en el arco, un partido medio aburrido, medio de pierna fuerte, de mucha traba, con 54% de posesión de la Vallejo contra 46% del Unión Comercio. Yo creo que es un partido, va a ser un partido parecido así, de mayor posesión de la Vallejo, porque obviamente es del local. Tiene toda la gente de Trujillo, o bueno, ojalá que vaya la gente de Trujillo por si acaso, porque también sucede que en estos partidos justamente la gente de Trujillo no va, es más, ni cuando va Mannucci, ni cuando ponen en horario especial, domingo, nunca van, no van ni en el mediodía, ni en la tarde, ni en la noche, o sea, van muy pocos de verdad. Yo la verdad pensaba que cuando ingresaron estos dos equipos trujillanos, tanto el Mannucci como el Vallejo, yo pensé que la gente iba a ir en gran cantidad al estadio para verlo, porque se había pasado muchísimos años, en el Mannucci incluso había pasado más de 10 años que había descendido, casi 20 años más o menos, y no fue así. Ojalá que la gente acompañe esta tarde a la Vallejo. Vamos, el segundo tiempo mejora todo esto de aquí, porque la verdad está medio aburrido. Entonces le decíamos también, la gente no va al estadio si es que no presenta un buen espectáculo de juego. Entonces todo va de la mano, ¿sí? Entonces, si el equipo juega bien y da espectáculo, la gente va a empezar a ir. Si la gente empieza a ir, entonces la publicidad también se va a hacer presente, los anunciantes, las marcas también van a querer pagar por anunciarse en ese partido, porque la gente va, porque la cosa es sencilla de entender. El fútbol es muy fácil de entender si es que tú sabes cómo funciona, ¿cierto? El fútbol es un espectáculo de juego como tal, es un espectáculo, como puede ser, no sé, los circos, o puede ser un espectáculo artístico, donde debe haber espectáculo, donde la gente quiere ir a ver. Y si la gente quiere ir a ver, entonces va a consumir cosas, entonces las marcas ahí van a poner sus productos y para eso van a invertir también. Entonces el fútbol básicamente son tres pilares importantes, que es el espectáculo de fútbol, de juego, propiamente dicho, la gente que lo va a ir a ver y los anunciantes. Esos tres son fundamentales, pilares fundamentales para el fútbol, pero si el equipo de fútbol no juega bien, la gente no va al estadio, porque obviamente no es un buen espectáculo, se aburren en estos partidos. Los anunciantes tampoco no van a estar presentes, no van a estar, si no hay dinero el fútbol no se mantiene eso. Entonces debemos entender eso. A veces uno, es cuando digo, o cuando escucho a dirigentes o a técnicos que dicen que no importa el espectáculo, yo quiero ganar, nada más, ganar y ganar. La gente no va a ir a ver un partido aburrido de 1-0 nada más, o de 0-0, o sea, la gente no va a ir. Y entiendan de una vez por todas que el fútbol es un espectáculo, que tiene que dar un buen espectáculo para que la gente se enganche con ellos. Y así los anunciantes puedan invertir más dinero, porque si no, porque de verdad están matando el fútbol peruano. Si bien su fútbol ya es medio cansino y aburrido, con estos espectáculos de 0-0, con 1-0 muy mezquino, con muy poca emoción, la gente no se engancha, no va a dar dinero. Entonces ojalá que lo entiendan los dirigentes e incluso los DTs del fútbol peruano, que solamente creen que lo importante son son las victorias nada más y ganar y nada más que eso. Yo creo que tiene que haber mucho más, hay una filosofía mucho más profunda detrás de todo eso. En fin, les decía entonces también esta simulación, vamos a ver que sigue todavía 1-0, no hay mucha, de verdad no hay mucho espectáculo, vamos a hablar de espectáculo, pero no hay casi nada. Vamos, acá viene Rentería, está yendo al tiro libre, remate el tiro, la defensa choca. No saben también, mis señores de Sporting, que estoy con ustedes aquí al costado chateando. Cualquier duda y comentario, por favor, háganmela llegar. Estoy encantado de saludarlos a ustedes, de hablarles. Tampoco no se olviden que después de este partido, más o menos a las 8 de la tarde, más o menos 8 de la noche, perdón, haremos un directo especial con todos los goles de la fecha, con todos los goles del partido también, con el análisis pequeño que tenemos de este partido, con lo que ojalá tales posiciones, hasta este domingo, que se jueguen todos los partidos de Liga 1. Y el chat también con ustedes, nosotros también estamos con directo con ustedes, hablando, conversando, viendo qué tal el partido, qué nos pareció y todo esto de acá. No solamente se suscribirse, por favor, si me están mirando y están suscritos en el canal, suscríbanse, porque hacemos directos todos los partidos de fútbol, pero por si acaso no transmitido partido de fútbol, transmitido solamente los post partidos. O sea, puedo llevar después del partido, puedo llevarle los goles, podemos llevarles las incidencias, el análisis, el chat con ustedes. porque está prohibido, por si acaso, la empresa, ya supongo que los que transmiten esos partidos de fútbol, pero no, ya saben qué empresa de las hormigas, ¿cierto? Es el que está dando strikes a cada rato, y solamente por poner el título, no sé, Vallejo contra Comercio, te pueden dar el strike sin siquiera reconocer que estás transmitiendo en vivo, o el partido, o tenías una imagen con derecho de autor. Por eso mucho cuidado aquí en el canal, no hacemos, está prohibido, por si acaso es ilegal, no lo hacemos, solamente digamos lo que hacemos acá, simulaciones previas, noticias de los equipos y los post partidos. Entonces suscríbanse por favor para estar en contacto. Bueno, acá acaba esta simulación, gana la Vallejo justito nomás 1-0, mejoró un poquito el Comercio después en la posición, incluso es un poquito más, también llegó un poco más al arco, pero le fue insuficiente para poder ganar aquí en Trujillo. Si este es el resultado, se diera, se engancha también la Vallejo en la tabla de posiciones, ya sale del fondo de la tabla y se pone a tiro para ingresar a Copas Internacionales, que creo que esa es la meta de todos los equipos, al menos en provincias, acceder hasta el 7º lugar. Recuerden que del 1º al 7º lugar dan cupos a Copas Internacionales. El 8º lugar, que es de Sudamericana, sale el ganador de la Copa Bicentenario, que se jugará a medio año entre equipos de Liga 1 y Liga 2, que también va a estar muy, pero muy interesante, así que síganos por favor. Si les gustó el video, dale like, comparte, suscríbete con la campanita. Nos vemos en el directo. Chao.